una Nicaragua en paz, justicia y democracia, que supere dictaduras tan absurdas y burdas, que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias de Voces en Libertad. Gracias por estarnos acompañando. Recuerden siempre estar pendiente de nuestras informaciones en este lugar donde convergen más de 70 medios y periodistas independientes de Nicaragua. Les saluda Lester Arcia. Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando junto a mi colega Lester Arcia en esta edición de Voces en Libertad. Recuerde siempre estar visitando nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así como también visitar el sitio web www.vocesenlibertad.com. Demos inicio con las principales noticias que han preparado nuestros aliados. La eurodiputada Soraya Hernández expresó que la comunidad internacional y la Unión Europea deberían implementar más medidas contra el régimen de Daniel Ortega ante el mal manejo del COVID-19 en el país. Esto y mucho más en el siguiente reporte. El gobierno de Nicaragua lleva todo este tiempo negando la existencia de la pandemia. De hecho, no ha adoptado una decisión de emergencia sanitaria en el país. Se siguen celebrando actos multitudinarios, en muchísimos casos promovidos por las propias autoridades nacionales. Se niega la existencia de esta pandemia con declaraciones como las de la vicepresidenta Rosario Murillo, que llama cerebros deformes a los científicos que avisan sobre la gravedad de esta pandemia mundial. Despidos de personal sanitario que, avisando a la población del peligro de contagio del COVID-19, están siendo despedidos de los hospitales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado esta situación y muy recientemente, estuvimos hablando con algunos de ellos, han sido despedidos 6 profesionales del Centro de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Exigimos al gobierno Ortega, al régimen sandinista, que adopte medidas urgentes de protección de la vida, de la salud del pueblo nicaragüense. La comunidad internacional debe actuar, y muy especialmente la Unión Europea. Y en este mensaje también quiero transmitir al pueblo de Nicaragua que el Parlamento Europeo está con ellos y vamos a seguirlo estando hasta que el gobierno de Ortega reaccione y adopte medidas de protección de la población. El semanario Confidencial muestra cómo están realizando los entierros express en la ciudad de Masaya. Estos causan temor, zozobra y pánico en toda la población. Veamos. Un poco más de 5 horas transcurrieron entre la muerte y el entierro de un paciente con COVID-19 en Masaya el pasado 10 de mayo. Vamos en camino a enterrarlo, pues. Vámonos. A la familia del ciudadano, de 56 años, las autoridades del hospital Humberto Alvarado les avisaron de súbito que había muerto. Ellos me llaman a mi teléfono y me dicen a las 4 y 10 de la tarde que mi familiar había fallecido, que no se pudo hacer nada, que sus pulmones colapsaron. Y en la epicrisis le ponen neumonía atípica porque dice que eso es un virus y que la enfermedad viene causada por la neumonía. Yo les dije que si era neumonía, pues, que por qué no me permitieron velarlo. Entonces me dijeron que no, porque no se podía, que tenía que pasar de viaje de la casa, eso no se podía expandir, entonces que no se podía, pues, hacer nada acerca de eso. Ellos me dijeron que me buscara la caja, la camioneta para llevarlo y que no lo podíamos ver porque ya la caja va sellada y va directo al cementerio. Si nosotros conseguíamos temprano las cosas, salía él a la hora que falleció, a las 5. Él falleció a las 4, él pudo haber salido a las 5 si nosotros hubiéramos tenido todo.
pero teníamos que comprar las cosas, entonces nos agarró la tarde, la noche, y por eso salió anoche el funeral. Pueden ver ahí la caja de un compañero muerto por COVID-19, confirmado por el doctor. El cadáver fue sacado del hospital desde las 9 de la noche. Media hora después fue sepultado en el cementerio central de Nindirí. Para que sepan, miren, ahí está el féretro de un hermano de nosotros. 6 varones de la familia, protegidos con guantes, mascarillas, gorros y gabachas plásticas, fueron los encargados de manipular el ataúd desde el hospital hasta el panteón. Para que miren, ya, estamos en Nindirí, en el cementerio de Nindirí. La orden de las autoridades del hospital fue que nadie más tocara la caja para evitar un contagio. ¿Qué posibilidad hay de contagio para nosotros aquí? Digo, sinceramente, digo, porque no, dice, para usted está más seguro, porque es más, ustedes no manipulan cuerpo, no sacan nada, dice, y vas a ver. Y así fue, pues ya después nos dijeron, pongan la caja ahí, la pusimos así, la camioneta se puso de retroceso así, la camioneta se puso la caja encima de una camilla, y pues se la llevaron. Eso fue todo, estuvimos esperando como alrededor de unos 12 minutos. Unos 12, 15 minutos esperábamos, cuando miramos que ya dieron el nombre. Fulano está, dice, así era él, pues. Y venía la caja mojada. Y nosotros le dijimos, ¿y por qué viene? Yo le pregunté, ¿por qué viene la caja mojada? ¿Me puedes explicar por qué viene bien empapada? No, dice que todo esto es parte de la misma seguridad, dice, para ustedes, pues, y para todo el que va en la calle. Pero no tengan miedo, porque esto si viene va seguro. Me mandaron vigilar desde que salimos del hospital hasta que ingresamos allá al cementerio. ¿Quiénes te venían vigilando? Uno de los doctores. Ahí venía detrás para evitar que se... Yamil Acevedo, exsecretario de la ANPDH en Bluefields, falleció este sábado en Managua en circunstancias aún no claras. Sin embargo, la familia sabe que es por COVID-19. Nos unimos como Voces en Libertad al dolor de esta familia y las demás familias nicaragüenses que han perdido familiares en esta pandemia del COVID-19. Esto y mucho más en el reporte de La Costeñísima. El epicrisis médico que le entregaron a los familiares es neumonía típica. Típico falsedad de un epicrisis, que eso es delito, adulterar ese tipo de documento. Ustedes pueden darse cuenta lo que está pasando en Nicaragua, en Cermeza. Aquí ya vamos para el cementerio a darle cristiana sepultura a nuestro hermano Yamil Acevedo, picado, fallecido de coronavirus. Según lo expresó él, fue también mal atendido en este hospital. Palabras de él, que no las pude grabar, pero sí puedo dar constancia, y fue que me las dijo él a mí. Oiga, miren cómo está entrenando. Aquí ya vamos saliendo por la óptica nicaragüense. Ustedes pueden ver ahí, óptica nicaragüense. Esto no es Honduras, no es Italia, no es Europa, es Managua, Nicaragua. Oye, ¿y tú? ¿Es prohibido irte? ¿Prohibido qué? La cámara. ¿Pero por qué? Si ve el último adiós de nuestro hermano de lucha. ¿Ah? No podemos ni despedir a nuestro amigo, pues. Ustedes le hacen el trabajo a la dictadura. Pero por eso mismo, entonces, ¿cuál es? No, ¿cómo no podemos filmar a nuestro hermano de lucha? Imágenes como esta se repiten en toda Nicaragua, causando temor en toda la población nicaragüense. En otro orden de informaciones, Lesbia Rodríguez, representante del Gremio Magisterial de Nicaragua, informa que existen en nuestro país más de 25 docentes que están contagiados por el coronavirus. Esto muestra que el sistema de educación en Nicaragua está muy frágil. Esto lo reporta Radio Darío.
otra parte, la representante de la unidad sindical magisterial en Nicaragua, Lesbia Rodríguez, dijo a la prensa nacional que al menos 25 docentes de escuelas estatales estarían presentando síntomas asociados al nuevo coronavirus, como tos seca, fiebre y dolor en el cuerpo. Rodríguez señaló que aunque las autoridades de salud no han reportado la muerte del subdirector del Instituto de Teustepe en Boaco y una profesora jubilada en Tipitapa que aún impartía clases, ambas muertes son por COVID-19. Coronavirus, emergencia mundial. En caso de fiebre. La alcaldía sandinista de León ha licitado la compra exagerada de ataúdes en medio de la pandemia del COVID-19. Esto y mucho más lo reporta Nicaragua Investiga. La alcaldía de León ha licitado ataúdes en medio de la emergencia del COVID-19 en Nicaragua. El pasado 1 de mayo, la alcaldía de Managua hizo una licitación de féretros con el objetivo de adquirir un servicio suficiente y de calidad de cara a la población que lo requiera. El monto que estaba destinado para esto era de 550 mil córdobas. En esta ocasión, la municipalidad requiere una adquisición de cajas de ataúdes que se extiende al departamento de León, una ciudad ubicada al oeste de Nicaragua y cercana a Chinandega, donde en los últimos días pobladores de esa zona han denunciado casos de COVID-19. Rosario Murillo nuevamente amenaza a los medios de comunicación independientes de Nicaragua y dice que los va a llevar a los tribunales por manejar noticias falsas. Veamos este reporte. La dictadura de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo reinició una campaña de desprestigio en contra de la prensa independiente. Esta campaña se retomó 2 años después del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, cuando los dictadores llamaban a los comunicadores independientes como promotores del terrorismo. Se está trabajando en la identificación de medios y dueños de perfiles que se han dedicado a divulgar información falsa, pues según los especialistas, los múltiples fallecimientos por infartos fulminantes es debido al estrés que les ha provocado la divulgación de estas noticias falsas, por lo que una vez individualizadas estas personas naturales y jurídicas a través de sus representantes, estarán siendo llevados ante los tribunales de justicia, tanto para que respondan por delitos, entre ellos lesiones psicológicas, daño moral, injurias a la memoria de difuntos, demandas de indemnización por daños morales. No es una amenaza, pues los estragos ya están cometidos. Sirva la presente para que más víctimas tengan acceso a la información y reclamo de sus derechos ante los tribunales de justicia. La dignidad del pueblo se respeta. Es lo que escribieron en la página Siempre Sandinistas. Pobladores de Mozonte alzan su voz en contra del despale indiscriminado que se ha hecho en la cordillera de Dipilto, Jalapa. Esto y mucho más en el siguiente reporte. Buenos días, mis queridos amigos. Necesitamos de que alguien, si nos puede hacer el favor de tener los despales en la montaña o apoyarlo. Este es lo poco que nos queda de agua. Este poquito de agua abastece Mozonte o Cotal. Y varias gente se viene a abastecer de aquí. Ayúdenos por favor a detener los despales. Ya que en la zona fronteriza y en la zona de bosques, de reservas naturales, los están despalando. Por favor, si alguien nos puede ayudar, ayúdenos. Respetemos la ley que mis amigos nos van a decir. Tengan muy buenas tardes. Muy lastimosamente lo que estamos viviendo. Estamos aquí en Mozonte, en la Segovia. Estamos en contra de los despales. Hacemos el llamado a las autoridades, a los señores madereros, que tomen conciencia. Tenemos que darle el futuro a los hijos que vienen, a los niños. Nosotros ya vivimos más de 20, 30 años. Hay que darle esta herencia que cada uno nos dieron a nosotros también. La ley 7, el artículo 7 de la ley 647, nos dice la protección de los recursos naturales. Es objeto de seguridad nacional, así como de la más elevada responsabilidad y prioridad del Estado. Dentro de ese espíritu, en las áreas protegidas, se establece veda permanente para recursos forestales. Yo creo que hay que ser conscientes, respetemos las leyes. Hay que pensar en el futuro, hay que pensar en nuestra madre tierra. La tierra en donde nosotros habitamos. Un bosque, no hay agua, sin agua no hay vida. Queremos vida, queremos los bosques libres, no queremos más despales, estamos contra los despales. Queremos ayuda, que nos ayuden a hacer viral estos videos. Y estamos luchando con esta cordillera que no se puede tocar. Es una cordillera virgen donde todos nosotros los segovianos habitamos y de ella vivimos. Gracias.
Daniel Ortega se resiste a las recomendaciones que han realizado Derechos Humanos Internacionales como la CIDH. En este reporte de despacho 505 se muestra que a 2 años del ingreso y de la crisis sociopolítica en Nicaragua no ha dado alcance para que los organismos puedan tener más repercusión ante los señalamientos de amenaza internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advierte que la persistencia de la represión en el país podría agravar la crisis sanitaria por coronavirus. La situación de derechos humanos en el país, caracterizada entre otras cosas por la falta de acceso adecuado a la información pública y por la falta de confianza en las autoridades, debido a la impunidad y la represión, afecta gravemente la capacidad del Estado para enfrentar las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia, expresa el organismo en comunicado divulgado este domingo, al cumplirse 2 años de su visita a Nicaragua. La alerta de CIDH se produce cuando Nicaragua, y en particular la administración de Daniel Ortega, está en el foco mundial por sospechas de manipulación de información, denuncias de intimidación y amenazas al personal de salud. Recuerde que al ingresar al sitio web www.vocesenlibertad.com usted va a tener acceso a nuestra información y a la información de nuestros medios aliados. Gracias por acompañarnos, gracias Lilibet por estar en este espacio de noticias de Voces en Libertad. Recordarle a todos ustedes que pueden ingresar a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com y asimismo también ingresar a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos y siempre se mantenga informado. Recuerde que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado. Hasta la próxima. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia, que supere dictaduras tan absurdas y burdas, que no me duela respirar. País tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz.